Buenas tardes. Hoy terminamos en el tema 9, geografía de la revuelta. Hablamos, estamos poniendo centros locales de la revuelta en Rivadavia, Pontevedra, la tierra de Lemos y la ría Muros-Noya, para ejemplificar aspectos que se deducen de esa investigación local y de interés para el conocimiento del conjunto de la revuelta, de la revuelta en el reino de, Galicia, ¿no? Nos faltaba comentar el episodio de Aranzaba, en la provincia de Pontevedra, a donde se dirige Pedro Madruga después de la batalla de Valmalice para recuperar no solamente los restos de sus fortalezas y sus posiciones en el sur de Galicia, que parte pertenecía al obispado de Tui y otra parte pertenecía al arzobispado de Santiago. Además de eso, Pedro Madruga lo que intenta es hacerse el señor, hacer de su poder el más importante en el sur de, Galicia, el obispado de Tui, pero también parte del arzobispado de Santiago y el obispado de Lugo. En el asunto de casas antiguas de Galicia, de Vasco da Ponte, se reproduce una frase muy típica del caballero, si dejamos fuera Pardo de Cela, del caballero más brutal de los que caracterizan la contrarrevuelta, vamos, la reacción señorial contra la revuelta hermandiña de 1469 en adelante. Él dice, según el señor Guillermo de Vasco de la Ponte, de que todos los malhechores vengan a mí, es decir, a él no le importaba, que los soldados o la gente que tenía a su servicio pues pudieran tener un pasado delincuente, cuanto más él presumía de utilizar todo tipo de violencia para amedrentar y eliminar a sus propios enemigos y adversarios. Una de las cosas que hizo mejor, entre comillas, es precisamente eliminar todas las pequeñas casas nobles en el sur de Galicia para quedarse él como un señor más importante. Por eso asombra que un personaje así fuera para Vasco da Ponte el modelo de caballero del final del siglo IX, en el fondo, desde el siglo XV. En el fondo era muy representativo de ese deterioro final del modelo caballeresco a finales del siglo XV en Galicia. Bueno, él andaba, después de la batalla de Valmalice, pues viendo qué hacer en el sur de Galicia, en los alrededores de Pontevedra, concretamente, porque Pontevedra, ni cuando penetró en Galicia, viniendo de Portugal, ni después de la batalla de Valmalice, se podía plantear seriamente el tomarla, ¿no? Aunque lo intentó, sobre todo después de Valmalice. Y entonces, pues, resulta que llegó a sus oídos que un grupo de irmandiños, como ya hablamos en una lección anterior, pues se había refugiado en los restos de la fortaleza de la Lanzada, que es era una torre, que están los restos ahí todavía, que era una torre y un muro y poco más, ¿no? Un muro pequeño y un poco más. Y entonces se refugian allí y ya comentamos cómo tienen hay intentos varios por parte de los defensores, por parte de los atacantes, etc. Y al final arrasa con los defensores Pedro Madruga, antes de que Alonso de Fonseca pues tuviera la oportunidad de enviar un ejército o un grupo de gente armada para ayudar a los defensores, porque ya dijimos que después de la batalla de Valmalice
Felipe Fonseca retoma el poder en la tierra de Santiago pactando con los irmandiños, ¿no? Entonces él tenía también como adversario, igual que los defensores de Aranzada, a Pedro Madruga, que era uno de los tres o cuatro caballeros de la tierra de Santiago importante que intentaban quedarse con las jurisdicciones de tipo feudal alrededor de restos de fortalezas de la tierra de Santiago. Fonseca llega tarde, cuando llega ya había asesinado a buena parte de los defensores, Pedro Madruga, pero antes hay un fenómeno ahí de mentalidad colectiva que nos interesa mucho y es que la defensa y el ataque a Aranzada es siempre sobre todo una cuestión de honor para los defensores y para el atacante. Muy interesante, porque el honor es una de las virtudes caballerescas, uno de los elementos más importantes de la mentalidad caballeresca, pero como todo lo que tiene que ver con la mentalidad de la clase dominante, pues que también se había extendido a las clases populares, ¿no? De ahí que se produce el fenómeno siguiente. La primera vez que llegan los soldados de Pedro Madruga con algunos escuderos allí a intentar recuperar, a intentar tomar la fortaleza de Aranzada, los defensores salen al exterior y atacan a la gente de Madruga, que consigue matar a dos defensores. En el duelo que se produce a las puertas de la fortaleza. Es una batalla ganada, en principio, por la gente de Pedro Madruga, que matan a dos defensores. Los irmandiños de la Lanzada, apoyados por la Santa Hermandad de Pontevedra, buscan y ahorcan a dos escuderos de Pedro Madruga. Los llevan a Pontevedra y los ahorcan como venganza por los dos que cayeron, irmandiños que cayeron en la defensa de Aranzada. Fijaros que los defensores de Aranzada mueren con arma blanca, se supone. Los dos escuderos de Pedro Madruga que ahorcan en Pontevedra, hechos prisioneros por los irmandiños de Aranzada, llevados a Pontevedra, son ahorcados en Pontevedra, pues sufren una muerte vil, sobre todo para hidalgos, etcétera, como es el ahorcamiento. Pedro Madruga vuelve de nuevo a Aranzada, que no lograron tomarlo sus hombres la primera ocasión, y arrasa con una superioridad militar, de efectivos militares, arrasa a los defensores de Aranzada, y entonces ahorca dos de ellos en compensación por los dos escuderos que habían sido ajusticiados con cuerda por la Santa Hermandad, y mata a lanzadas con arma blanca al resto de los escuderos. Por lo tanto, se trata de una defensa heroica para los anales de la Santa Hermandad, si tal cosa existiera, y como no existe, pues desde la historia académica tratamos de que estos hechos, que hubieran dado lugar a una mitología popular, pues que se extinguen una vez que la tradición oral se extingue, aproximadamente poco después del pleito de Tavera Fonseca, por eso lo recuperamos como parte de los hechos históricos y como parte significativa desde un punto de vista no cuantitativo, porque la importancia militar y social de Aranzada era pequeña, sí significativa desde el punto de vista cualitativo, donde como resultado de,
de las dos ofensivas contra esa pequeña torre por parte de Pedro Madruga, pues mueren entre la primera y segunda vez, pues seguramente la docena o de sus defensores frente a la superioridad del ejército portugués de Pedro Madruga. Por lo tanto, los defensores vendieron su vida pues, de una manera honorable y encontramos al final de la Edad Media el honor señorial, el ojo por ojo, es decir, habéis ahorcado a dos escuderos míos y yo ahora ahorco a dos, seguramente a dos de los dirigentes, que además no los tengo aquí, son de nombres conocidos, no eran dirigentes importantes de la hermandad, eran a lo mejor alguno de ellos cuadrillero, en todo caso gente de infantería que había organizado ese pequeño foco de resistencia en Aranzada. Entonces Pedro Madruga aplica el ojo por ojo y los defensores a su vez aplican el ojo por ojo. Lo que pasa es que tenemos honor plebeyo por un caso, en un caso honor señorial en otro caso. Naturalmente la historia está con los defensores porque era la causa de la paz, la justicia y la seguridad en el Reino de Galicia, que después de la hermandad, 10 años después, intentan los reyes católicos, mediante el nuevo Estado, pues sacar adelante, y lo consiguen por otras vías y de otra manera a como lo intentaron los irmandiños. Eso estaba en el ambiente y los irmandiños, en este caso tan localizado, de resistencia final a la ofensiva señorial, pues hacen honor a su lucha y a su gente, ¿no? Esto además no tocaría hoy, era un elemento de la mentalidad de Mandiña compartido con los caballeros y los pequeños hidalgos, los escuderos que estaban de parte de la revuelta, que eran los que, formando parte de la clase nobiliaria en su sentido más amplio y de la caballería también, los que eran caballeros y ocupaban cargos de armas en la Santa Hermandad, estos sí que al final del siglo XV eran fieles a los orígenes de la mentalidad caballeresca, transgredida en mayor o menor medida por los nobles adversarios de la revuelta hermandiña. Unos más brutos, como Pedro Madruga y Pardo de Cela, otros con más luces, como Pedro Álvarez Osorio, Conde de Lemos, y los demás entre unos y otros, ¿no? Salvando, claro, la situación del arzobispo de Santiago, distinta por ser al mismo tiempo que gran señor y gran caballero, un hombre de la Iglesia. Bien, aquí tenemos un pequeño episodio, por lo tanto, de los que hay de enfrentamiento militar entre los irmandiños y sus oponentes, de los que hay escasa noticia y se dan, claro, al principio y al final de la revuelta, ¿no? Ya hablamos de las batallas del principio, las pequeñas batallas, de las batallas del final, de mayor envergadura, pero los datos que tenemos son siempre muy escuetos, ¿sabes? Exclusivamente el número de participantes de los ejércitos que se enfrentan, el lugar donde tuvo lugar y alguna anécdota que tiene un gran valor histórico, como lo que cuenta Vasco da Ponte sobre los comentarios, sobre todo de los señores, sobre lo de dejadme a mí, don Pedro, etcétera, ir contra don Pedro y cosas de esas. Pero muy poquito. Este, el de la lanzada, es extraordinario en el sentido de que para ser un acontecimiento militar de pequeña entidad, pues bueno, quedan fuentes orales de él. Digo fuentes orales porque todo lo que sabemos, si no me equivoco, viene del pleito Tavera Fonseca. Quiere decir eso que, lo,
que es un acontecimiento que la tradición oral lo guarda como oro en paño, precisamente por tratarse de un acontecimiento heroico, donde los populares pues, son finalmente ajusticiados todos o mueren en el combate, en la defensa de la torre de Aranzada. Sabemos perfectamente que en las batallas iniciales y finales hay, por lo tanto, muertos por ambas bandas, por la banda hermandiña y por la banda señorial, y que durante los dos años de efectivo gobierno por parte de la Santa Hermandad en Galicia es todo lo contrario. Dedicaremos mayor atención a este tema, al tema del pacifismo en la revuelta hermandiña y del contraste enorme que hay entre los hechos militares y lo que es después la gestión de gobierno por parte de la Santa Hermandad entre la primavera de 1467 y la primavera de 1469. De hecho, tienen ocasión de vengarse sus señores y no lo hacen, porque son conscientes de que eso contradice, digamos, los valores irmandiños, es decir, que eso contradice los objetivos de la revuelta, que es traer la paz, la seguridad y la paz al reino de Galicia. Entonces, en eso hay una inteligencia colectiva realmente extraordinaria. Para quien tenga una idea caricaturesca de lo que es una revuelta medieval, no entiende nada, naturalmente, no entiende nada. Pero para cualquier historiador que tenga un conocimiento, no solo de especialidad, sino un conocimiento general sobre lo que es la transición del siglo XV al siglo XVI, pues no les extraña, porque estamos a las puertas de un cambio cultural y de ideas intelectual enorme que da origen al Renacimiento y al humanismo, ¿no? Claro, quitaros de la cabeza de que el origen de la filosofía humanista o del Renacimiento, desde el punto de vista de la historia del arte, es algo surgido exclusivamente en un campo elitista concreto de artistas y sus mecenas, en un caso, o de filósofo, y más bien teólogos. Empieza a aparecer una filosofía laica en ese momento, por otro lado, para nada. Eso, todos comparten, igual que la gente popular, igual que el resto de la población, un cambio de valores en toda la sociedad, y que desde el punto de vista desde abajo, de la iniciativa desde abajo, como son los conflictos, las revueltas y las revoluciones, en este caso la revuelta hermandiña, se ve con mucha claridad como esos valores que emergen, que después de ellos hará bandera el Estado moderno, y que tiene que ver con los cambios de tipo artístico y cultural, con los cambios en la historia intelectual de esos, pues claro, sale esto que estoy hablando, de la importancia de la idea de la paz en la revuelta hermandiña y de cómo ello se maneja, diferenciando los momentos de confrontación militar de los momentos de gestión justa y pacífica de la sociedad, en contraste con lo que sucedió anteriormente y lo que sucederá a la década siguiente al poder hermandiño, hasta que llegan, y les costará bastante implantar de nuevo una situación de estabilidad política y de paz, justicia y seguridad, cuando llegan los enviados a los reyes católicos en 1480. Por lo tanto, lo que nos encontramos de venganzas contra señores, hay un trabajo mío sobre, no para el periodo irmandiño, en general para la Baja Edad Media, sobre conflictos en los que los rebeldes matan al señor, es decir, se venga al señor matándolo o a alguien muy próximo al señor. Ese trabajo está en la bibliografía y tiene que ver de una manera indirecta con el curso que estamos dando sobre la revuelta irmandiña, porque encontramos casos antes y después de la revuelta de venganza sobre señores concretos. Y el que voy a mencionar es muy significativo y muy interesante, ¿no? Es el asesinato a lanzadas de 1470, hacia el verano y otoño de 1470, un año después de la revuelta, de Teresa de Zúñiga, la condesa de Santa Marta,
en Rivadavia. Esto no lo conté pensando en que lo que estoy dando es un relato historiográfico. En definitiva, no lo conté cuando hablamos del final de la revuelta, de esos dos años aproximadamente en que la situación es un poco híbrida, ¿no? O sea, resistencia hermandiña, por otro lado intentos señoriales, pero podemos hablar de que localmente se prolonga el poder hermandiño dos años después de la batalla de Valmadejo. No hablé del caso de Rivadavia, es lo que digo, que no lo conté para dejarlo para la lección siguiente, ¿no? Y no repetirme excesivamente. Simplemente, Rivadavia, pues, el concello, después del fin de la revuelta, continúa el mismo concello hermandiño, y por lo tanto los hermandiños continuaban controlando la ciudad, la villa de Rivadavia, ¿no? Porque su señor, que era de los Sarmientos, había muerto el cabeza de familia, Diego Pérez Sarmiento, y su viuda, Teresa de Zúñiga, que estaba emparentada con los Zúñiga de Monterrey y al mismo tiempo con la casa de los Zúñiga correspondiente en Castilla, que ella tenía propiedades también en Valladolid, en Mucientes, y de hecho pasó toda la revuelta hermandiña en sus tierras, en Mucientes, en Valladolid, actuando como regente, digamos, siendo viuda de la herencia de su hijo Bernardino Sarmiento, que sería después el primer conde de Rivadavia, que era un niño cuando murió su padre, ¿no? Entonces ella tenía una situación en ese sentido peor que el resto de los que encabezaban las grandes casas nobiliarias en Galicia. Casi todas ellas hicieron un recambio de las cabezas de las casas, pusieron caballeros jóvenes, aguerridos, López Sánchez Moscoso en la casa, que sería la casa de Tamira, Pedro Madruga en la casa de Souto Mayor, salvo Pedro Álvarez Osorio, los demás, la casa de Ulloa, Sancho Sánchez de Ulloa, los demás simplemente pusieron jóvenes al frente de las casas, salvo el conde de Lemos, para enfrentarse al problema militar que suponía la recuperación de sus jurisdicciones y de sus tierras, de sus vasallos y de los restos de su fortaleza. Por lo tanto, en este caso, la casa de Santa Marta, que después sería la casa de Rivadavia con su hijo, pues ella era una mujer, entonces estaba en inferioridad de condiciones para defenderse en un contexto de lucha de lobos, ¿no? O de tiburones, como queráis, ¿no? Que es el ambiente que había entre los propios caballeros, entre las propias casas nobiliarias, donde todos se confederaban entre sí, pero también luchaban todos contra todos para recuperar sus tierras y recuperar las tierras de los otros, ¿no? Entonces, en una situación así de cierta anarquía nobiliaria, pues lo que había que tener en primer lugar es un buen ejército y un buen capitán para ese ejército, que no era no estaba al alcance de una mujer, en este caso Teresa de Zúñiga. Ella tuvo enormes dificultades, de hecho, en el momento de intentar recuperar el señorío de Rivadavia y en general del condado de Santa Marta, que incluía Santa Marta de Ortigueira, pues ella incluso lo que hace es tratar de convencer a Sánchez de Ulloa, que ella tenía prisionero en Mucientes, porque tenían disputas por jurisdicciones y tierras, y como ella era amiga de Enrique IV, ya creo que ya lo hablamos, y de la hermandad, mientras duró la hermandad, mantuvo
a Diego de Andrade y a Sánchez de Ulloa la mantuvo muy cierto expreso. Pero después tuvo que pactar con Sánchez de Ulloa para que le ayudara a recuperar el condado de Santa Marta, de Ortigueira, que incluía la ciudad de Rivadavia. El Ulloa firmó y después se volvió a Galicia, libre ya, y se olvidó de la condesa de Santa Marta. Y por lo tanto, que cuando ella llega a Rivadavia e intenta, un año después, retomar el señorío de Rivadavia, pues no, estaba sin apoyo de un caballero con su ejército que le permitiera hacer frente, en este caso, a la resistencia de los irmandiños de Rivadavia, que claro, no querían volver al redil señorial de los amigos. Intenta recuperar y no se sabe muy bien qué pasa, pero los vecinos de Rivadavia la matan a lanzadas. Lanzadas es como lo mismo que hizo Pedro Madruga con los defensores que no ahorcó de la lanzada. Sencillamente, las armas de la gente popular, de la infantería, eran dagas, espadas y lanzas, ¿no? Entonces, y casco. Eso en caso de que fuera el armamento completo. Lo de la ballesta ya era más complicado porque era relativamente cara, etc. No todos la tenían y algunos, los que la tenían, aparecen en la documentación como ballesteros, ¿no? Entonces, claro, la muerte habitual era por espada o por lanza. En este caso la mataron a lanzadas. Se ve que fue además una muerte colectiva, es decir, donde participaron varios vecinos. Una muerte obviamente horrenda que se da fuera, insisto, de la jurisdicción de la Santa Hermandad, que no funciona en Galicia a partir de la batalla de Valmaleixo. Esos son los vecinos de Rivadavia, no necesariamente dirigidos por el concello y por alcaldes y regidores, lo sabemos cómo fue. Seguramente ella, claro, quiso imponer con alguna gente de armas que debió de traer de Valladolid, se quiso imponer y hubo una escaramuza y acabó muerta a lanzada. Vasco de Aponte es el quien más lo cuenta, pero sin advertiros de dónde está el interés de la lectura que hace Vasco de Aponte del asesinato de Teresa de Zúñiga, voy a leerla entero, son 5 o 6 líneas, que no es la única fuente sobre la muerte de la condesa de Santa Marta, pero es la más sustantiva, ¿no? La más sugerente, porque dice mucho, informa sobre cómo fue la muerte y por qué, y por otro lado dice mucho, claro, de Vasco de Aponte y de lo que era, una vez más, la mentalidad caballeresca en Galicia y su fase de decadencia. Dice Aponte de la viuda de Diego Pérez Sarmiento. Y su mujer, la condesa, está hablando de don Diego, que era del Estado de Galicia, un cargo a un señor importante de representación de la monarquía en Galicia, que viene de muy atrás y que detentaba la casa de los Sarmiento al final de la Edad Media. Pues dice, y su mujer, la condesa, muy endiablada, que después la mataron sus vasallos a lanzadas por muchos males que ella les hacía, era muy presuntuosa por decir que era de los Zúñiga. Bueno, aquí dice algunas cosas de la difunta y también dice de cómo la mataron y por qué la mataron. Empecemos por lo primero, por el hecho que nos trae aquí, que nos interesa, es decir, la mataron sus vasallos, es decir, no, fueron los vecinos de Rivadavia, solos, con ayuda de los, que es muy habitual en toda la revuelta y
al principio y al final de los campesinos de los alrededores de la comarca. De Rivadavia, que ni más ni menos es el Ribeiro, ¿no? Que tiene un gran protagonismo en la revuelta. En su origen, por ejemplo, está bien documentado, igual que aquí, cuando se forma la hermandad, ya vimos, en Santiago de Compostela se forma con toda la comarca, de hasta Brión y hasta, comentábamos, y hasta Negreira, ¿no? Con toda la amplia comarca de la ciudad de Santiago, donde por lo tanto ahí pues, es donde se concreta la alianza entre campesinos y ciudadanos de una manera más cercana a lo que es la relación con la monarquía y a otras cosas. Por lo tanto, allí no sabemos si solo los ciudadanos de Rivadavia, con la ayuda de los campesinos de la zona, mataron con la hoja colectivamente, porque hay varios que agreden y varias, y cuando se dice lanzadas, pues también se sugiere que hay más de una lanza. Por muchos males que ella les hacía. Aquí, ya os digo, la misoginia de Aponte, es decir, lo que hoy llamamos el machismo, ¿no? De Vasco de Aponte, que identifica también, que está también en la mentalidad caballeresca, pero ¿de qué manera? Claro, el modelo caballeresco es un modelo de hombres, pero ¿de qué manera está la mujer ahí? Claro, como alguien que hay que proteger, etcétera, o simplemente regalarle cantigas de amor, cantigas de amigo, es decir, ¿no? Por lo tanto, se trata de una mentalidad patriarcal que está ahí, impregna todo lo que es la cultura dominante en casi todas las épocas históricas, concretamente la cultura nobiliaria, pero que no justifica la violencia de género, voy a emplear términos actuales, que no justifica la violencia de género. Y aquí Vasco de Aponte, con lo que dice de Teresa de Zúñiga, naturalmente tiene una posición, diríamos, machista, antifemenina, cuando la acusa de cosas que adquieren el carácter de insulto y que se aplican específicamente a las mujeres, como es que era muy endiablada, eso está en todas las fuentes medievales, la mujer aparece como, es como poseída por el diablo, ¿no? Eso está desde Génesis, desde que la serpiente, ¿no? O sea, el diablo, pues está detrás de ese ofrecimiento de la manzana, Adán, viene de ahí, forma parte del pecado original, la mujer endiablada, la mujer como diablo, y como muy presuntuosa, es decir, que presumía de linaje importante por venir de los Zúñiga, que eran, insisto, un linaje castellano con gran influencia en la provincia de Orense, en la diócesis de Orense, en la Edad Media. Han sido los vizcondes de Monterrey originalmente. Pero primero ya vemos su antifeminismo, diríamos, hoy, o sea, su antifeminidad a la hora de aplicarle insultos y calificaciones típicamente antifemeninos, estás endiablada, eres presuntuosa, aplicados a la mujer. Y es su misoginia y su antifeminismo, si es que hubiera feminismo de aquella, su antifeminidad, lo que le lleva al extremo de justificar el asesinato colectivo que cometen con ellos sus vasallos. Cuando dice que por los muchos males que ella les hacía. Es decir, que la misoginia pesa más en Vasco de Aponte que su propia mentalidad proseñorial, donde para él, que era un mercenario de las letras, para
para la casa de Andrade y un admirador fuera de duda de Pedro Madruga, pues como es ahora, que calificando siempre a los irmandiños como chusma, gente vil, villanos, etc., como es ahora, que se pone, que justifica el asesinato por parte de los vasallos de la condesa de Santa Marta en los males que ellos le hacían. Eso sería más bien, naturalmente, un punto de vista de los irmandiños, ¿no?, que tampoco fácilmente lo tendrían justificar como tales miembros y hermanos de la Santa Hermandad, justificar un asesinato de una mujer evidentemente desarmada, ya no digo porque sea mujer, desarmada, que podía estar rodeada seguramente de gente de arma, pero que simplemente su asesinato fue una venganza, afortunadamente fuera ya de la jurisdicción de la Santa Hermandad del Reino, que yo creo que vigilaba esas cosas, no porque hubiese unas autoridades, que era mucho eso, y vigilaba mucho, ¿no?, sino además porque como movimiento colectivo pues tenía lo que hoy tiene el 15M en España, que se llama respeto, es decir, de saber las líneas rojas que no se pueden cruzar en la revuelta. Una de ellas, clarísima, es andar persiguiendo a los señores para asesinarlos. Eso es lo que da la madurez del movimiento hermandiño a las puertas de la modernidad y, digamos, refuerza esa idea de que son esos valores los que después imperarán en la modernidad. Para muchos, pensando de que es iniciativa del Estado exclusivamente, o de brillantes intelectuales, pero que sin negar el papel que jugaron las élites y el nuevo poder político en la modernización de la sociedad, tienen también sus raíces populares y sus raíces revolucionarias, en la medida que podemos aplicar el término revolucionario a la Santa Hermandad del Reino de Galicia sin confundirlo con lo que serán después las revoluciones en la época moderna y contemporánea. Por lo tanto, ya era fuerte la misoginia y el patriarcalismo y la antifeminidad de Vasco de Aponte. Y como él es un intelectual muy representativo de esa última clase nobiliar que lo domina en Galicia, pues cómo era la misoginia y la antifeminidad de la oligarquía feudal, que está en sus últimos momentos de dominación en Galicia y que también pues, no dudaba en justificar lo que hoy llamamos violencia de género, aunque ese aplauso de Vasco de Aponte al asesinato de la condesa de Santa Marta supusiera el cambiar de bando, es decir, ponerse en el bando de los vasallos y no en el bando de los señores, como corresponde a un representante como fue Vasco de Aponte, tan inteligente y tan capaz desde el punto de vista de escritor y de ser capaz de tener esa capacidad para buscar testimonios y bailar un relato que, independientemente de todas las críticas que podamos hacer, es fenomenal y fantástico en cuanto a detalles y datos y sobre todo datos para el estudio de la mentalidad colectiva de una nobleza en sus últimos momentos como clase dirigente en Galicia. Pues nada más, aquí terminamos la lección 9 sobre geografía de la revuelta, pensada, como dijimos, extraer de acontecimientos locales a los que yo llevo a través de una investigación local y esta a su vez de una demanda local, de interés en determinados lugares de conocer sus orígenes irmandiños, pues podemos sacar algunos datos de interés también, cambiando el ámbito de la investigación del Reino de Galicia a la localidad, podemos extraer datos de interés para el conocimiento general del levantamiento de gentes de la Santa Hermandad en el Reino de Galicia.